Paisajes majestuosos, llanuras interminables, donde la ausencia de lluvia se combina con inviernos fríos. En el lado sotavento de las montañas, o a miles de kilómetros del océano, uno de esos lugares es el más seco de nuestro planeta, el centro del imperio terrestre más grande de la historia, y el único clima mundial que engendró un género popular de ficción. Estos son los desiertos fríos del planeta Tierra. A medida que continuamos nuestro viaje en la serie desde el Ecuador hasta los polos, hemos llegado tan al norte como podemos por el momento con el clima oceánico. Ahora es el momento de adentrarnos en el interior de los continentes en las latitudes medias, y el primero de los climas que veremos son los desiertos fríos. Como los desiertos calientes, estos se definen por la falta de lluvia durante todo el año. Pero los mecanismos que causan tal aridez son muy diferentes. Los encontramos en altitudes más altas, en las profundidades de los continentes del norte, a cientos o incluso miles de millas de la humedad del océano, o en el lado sotavento de las grandes cadenas montañosas. Estas causas son muy diferentes al movimiento masivo hacia abajo del aire tropical, que causa los desiertos cálidos como el Sahara, Kalahari o Mojave. El primero de estos mecanismos se denomina continentalidad, ya que literalmente se encuentran en medio de un gran continente, tan lejos del océano que cualquier viento que haya penetrado ha eliminado casi toda la humedad con la que comenzó. Los grandes desiertos de Asia Central son un buen ejemplo de esto. Estas áreas son de hecho las más alejadas de cualquier océano en el planeta. Otra causa de los desiertos fríos es lo que se conoce como sombra orográfica. Los vientos que se originan en el océano casi siempre llevan humedad, pero si estos vientos golpean montañas, el aire es empujado hacia arriba y se enfría, lo que hace que pierda humedad en las laderas de Barlovento, de manera que cuando los vientos sobrepasan la cordillera, no queda nada más que aire seco, por lo que cualquier lugar que se encuentre en los lados de sotavento recibe poca o ninguna lluvia. La sombra orográfica se ilustra perfectamente al observar una imagen satelital de la parte inferior de Sudamérica. Las regiones húmedas y secas se pueden ver claramente por la presencia o ausencia de verde. En la parte sur del continente, los vientos predominantes son los vientos del oeste. El sur de Chile, en el lado de Barlovento de los Andes, es húmedo, mientras que la Patagonia, en el lado de Sotavento, es seca. Si viajamos más al norte, los vientos predominantes son los vientos alisios del este. Estos vientos descargan su humedad cuando viajan hacia el altiplano de Bolivia, de tal manera que están completamente secos cuando llegan a la zona más alta, el desierto de Atacama, el lugar más seco de nuestro planeta fuera de ciertos valles en la Antártida.
Un factor final es cuando uno normalmente encontraría un desierto caluroso, pero una gran altitud, generalmente en forma de planicies altas o mesetas, produce temperaturas más frías e inviernos crudos. Esta es la causa de gran parte de las condiciones áridas del oeste de los Estados Unidos. Los desiertos fríos difieren en términos de clima de una manera clave y son las temperaturas del invierno. Los desiertos fríos pueden calentarse tanto en verano como los desiertos calientes, pero en invierno las temperaturas pueden bajar a menos 30 grados o menos. En el sistema de clasificación del clima de Köppen, los desiertos fríos se subdividen en dos climas, dependiendo de cuánta lluvia caiga. Los desiertos realmente secos y fríos tienen la clasificación BWK. Esta es la clasificación del desierto de Atacama y Karakum, donde crece muy poca vegetación y donde no se ubican grandes ciudades debido a la dureza del medio ambiente. Donde cae más lluvia, la clasificación BSK se atribuye a lo que se conoce como semiárido frío o simplemente estepa fría, de la palabra rusa para pasto corto, ya que tales pastos predominan en este clima en una banda ancha a través de Asia Central. Entonces, ¿dónde en el mundo están los desiertos fríos? Comenzando en América del Norte, encontramos que la mayor parte de la mitad occidental de los Estados Unidos está dominada por condiciones áridas o semiáridas. En el sur, las condiciones áridas de Nevada, el norte de Arizona y Nuevo México son extensiones de los desiertos cálidos de Mojave y Chihuahua, donde las altitudes más elevadas producen inviernos crudos y una clasificación más fría. Más al norte, hacia las partes orientales de Oregón y Washington, y la gran parte de los estados de Utah, Colorado, Wyoming y Montana, tenemos continentalidad y sombra orográfica, que contribuyen a esta gran área de paisajes dramáticos y grandes cielos, que dieron origen a los libros y películas del género del viejo oeste. Al este de las montañas rocosas, las llanuras son más bajas pero dentro de la sombra orográfica. Con la humedad de las lluvias que vienen del sur, las praderas secas, ricas en cultivo de trigo, son posibles y dominan el paisaje. En América del Sur encontramos el famoso desierto de Atacama, el más seco de todos los desiertos, producto de la sombra orográfica de los vientos del este. Mientras que más al sur el desierto cambia de lado con vientos que se mueven hacia el oeste y el resultado es el semidesierto de la Patagonia. El sur de África y Australia también tienen bandas de condiciones áridas y semiáridas frías que bordean los desiertos cálidos hacia su norte inmediato. Gran parte del este y el centro de España se clasifica como semiárido frío, debido a una combinación de altitud moderadamente alta y penetración débil de los vientos invernales del oeste hacia el interior de esta amplia península en la latitud mediterránea. Finalmente llegamos a Asia, donde la enorme dimensión de este continente produce una banda de paisajes áridos tan lejos del océano comparable en tamaño con el Sahara. En el extremo occidental tenemos a Irán, que está dominado por un desierto frío, en gran parte debido a su mayor altitud en comparación con el resto del Medio Oriente. Hacia el norte y el este continuamos con la gran altitud y las montañas secas de Afganistán. Al norte, en el llano desierto de Karakum, de las repúblicas de Turkmenistán y Uzbekistán en Asia Central. Una vez hogar del Mar de Aral, que fue uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo, pero ahora se reduce a un remanente salado. Hacia el norte nos adentramos en la gran estepa semiárida de Kazajistán, que luego se mezcla con las praderas del centro de Rusia hacia el norte. Las abordaremos en el próximo episodio. Saltando las montañas de Altái y llegamos al oeste de China y al gran desierto arenoso de Taklamakan, producto de la continentalidad como de la sombra orográfica, con montañas en todos los lados teniendo dunas extremadamente áridas. Nuestro viaje termina quizás en el desierto frío más famoso de todos, el Gobi de Mongolia, lugar de nacimiento del imperio terrestre más grande de la historia, los mongoles de Genghis Khan. Aquí, los inviernos son extremadamente fríos, con un área tan al norte y tan lejos de la influencia moderadora del océano, con la capital de Mongolia, Ulaanbaatar, siendo la capital más fría del mundo. Hambrientos de lluvia, los desiertos fríos, como sus contrapartes más calientes, tienen poca vegetación, y las partes más áridas, como el Atacama, tienen condiciones prácticamente sin vida. En las partes semiáridas, los arbustos y las gramíneas son la vegetación más común, a excepción de las praderas occidentales de los Estados Unidos, donde es posible el cultivo de trigo a gran escala. La agricultura es difícil y se limita en gran medida al pastoreo de ovejas y vacas. Estas tierras resecas e inhóspitas también albergan algunas de las grandes ciudades del mundo, pero les presentaré las pocas que existen ya que son bien conocidas.
y eso nos lleva al final de los desiertos fríos. Espero que hayan disfrutado de esta gira y si lo hicieron, hagan clic en el botón me gusta. Y también suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, ya que esto ayuda a promover mi trabajo y tampoco se perderán futuros episodios. Compartan el video para impresionar a sus amigos y escriban sus opiniones en la sección de comentarios, especialmente si son de las pocas personas que han experimentado la vida en estas áreas desafiantes en todo el mundo. Gracias nuevamente por mirar y nos vemos en el próximo episodio donde veremos las grandes praderas de los continentes del norte. Hasta pronto.